Ser huérfana desde muy pequeña y vivir con su tío no le han hecho mella, sino que la han hecho una niña fuerte. Ella llena de vida la cotidianidad del pueblo. Sus vecinos se maravillan por su alegre fortaleza, que desborda y contagia los deseos de vivir. Lupita tiene forma. Dicen que nació en Callejas y otros dicen que en Nepantla. Pero ¿qué importa la cuna cuando importa la palabra? Era Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, una niña con cabeza, inquietud y cierta maña para las letras, que siendo niña de la Nueva España y con tan solo 3 años ya desvirgaba hojas blancas y leía las escritas en la hacienda de Panoaya. Aunque me percibo inocente. Cada suceso transforma la vida cotidiana. Así que fallo sin cesar en el intento de comunicar y de entender, de amar. Hermoso día como cualquier otro. Hacemos lo que más nos gusta. A mí me gusta jugar a la pelota. Gobierno de México.